Estamos con el alcalde don Bernardo Vázquez, que también ha querido acompañar el dolor de esta comuna, de la familia. Alcalde, una lástima, una pena, una real tragedia, la partida del alcalde Claudio Guajardo. Bueno, una pena en el alma. La verdad es que yo creo que estamos todos como choqueados, apenados. Estuvimos muy temprano en la mañana en el hospital al momento que supimos la noticia. Es la pena de una comuna, es la pena de las personas más humildes que se acercan con mucha pena a ver a su alcalde. Yo la verdad es que estoy muy conmovido porque nunca pensé que siempre una muerte afecta mucho, pero la verdad es que esto me ha afectado demasiado. Espero que Claudio esté descansando, que dé la sabiduría para que esta comuna siga avanzando y esperar que esta muerte trágica sirva también de lección para todos, porque yo creo que una persona tan joven, con familia, que ha dedicado una vida al servicio público, de repente la gente de repente, entre comillas, es tan injusto con las personas que se dedican en la vida al servicio público, y detrás hay familias, detrás hay personas, por lo tanto siempre hay que siempre respetar de repente, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Yo en lo personal, como comuna de Pelarco, hemos venido también a dar el pésame a la familia, a la comuna. Van a ser dos días muy tristes para Río Claro y para la región, y es más, yo creo que para el país, porque la verdad es que Río Claro es una comuna más de Chile, y Claudio no solamente se dedicó de por vida al servicio público de esta comuna, sino que también se dedicó al servicio de nuestro país.